El país del Mene. Cuando en 1954 el carbón fue desplazado en el mercado mundial como primera fuente de energía, ya Venezuela llevaba 2 décadas siendo el principal exportador de petróleo del planeta. En 1539, los invasores europeos apoderados de Venezuela hicieron el primer envío de Mene hacia Europa para aliviar las dolencias del emperador Carlos V a consecuencia de la gota. Una década atrás, el banquero alemán Ambrosio Alfinger y su tropa presenciaron cómo los originarios habitantes de ambas costas del lago Maracaibo utilizaban el Mene para curar las canoas, encender fogatas nocturnas o hacer pelotas amasadas con fibra de cocuiza para sus juegos. El petróleo hizo y deshizo la Venezuela del siglo XX. Desbarató nuestra ancestral economía rural. Abortó la cultura criolla heredada de la colonia y la gesta independentista. Cambió las mulas por máquinas y al celador por el guachimán. La región del lago Maracaibo fue la yugular en la que clavaron sus colmillos los capitales extranjeros. Las ganancias fluyeron hacia las áreas imperialistas y las migajas nada despreciables del tesoro público fueron sancochadas por la parásita burguesía nacional con la complicidad de una clase política servil y corrupta. Así nacieron las grandes autopistas del centro del país, los majestuosos edificios capitalinos, los complejos industriales, ninguno en el Zulia que no fuera la extracción voraz y a la par, los cordones de miseria, la depauperación urbana y el ecocidio lacustre. La zona más petrolera, la que mayores esfuerzos humanos y sacrificios ambientales hiciera, fue sistemáticamente abandonada. Las ciudades de la costa oriental del lago, exceptuando, entre comillas, los campos petroleros creados por las transnacionales para guardar al rebaño, crecieron sin gobierno ni planificación. Fueron imanes de una inmigración atraída por la promesa de bonanza que solo se cumplió para una minoría. Ese modelo primario extractivo es el causante de las peores paradojas. Las más avanzadas tecnologías al servicio del capital convivieron con el atraso generalizado que azotó a la población en salud, educación, cultura y vivienda. Aún hoy, tras 20 años de revolución bolivariana, no hemos pagado la deuda social que nos dejó aquel modelo perverso. Tampoco se ha hecho justicia plena con la clase trabajadora y con el lago Maracaibo. Nadie sabe realmente ¿qué se está haciendo desde las instituciones responsables para salvarlo? Imperialismo y centralismo se unieron para despojar al pueblo zuliano que ha asistido, a veces atónito, a veces rebelde, a veces perplejo, al más escandaloso saqueo de riqueza natural después del robo del oro y la plata que se llevaron los conquistadores. Pero si el Zulia no recibió justicia cuando fue la vedette mundial del oro negro, ahora cuando las ansias petroleras se concentran en otras regiones del país, ¿qué va a ser de nuestro destino económico y social? Desde los colectivos de reflexión y construcción socialista, tenemos el deber de alertar sobre la gravedad de la decadencia de nuestro potencial energético, ya que los tiempos de alta productividad por pozo quedaron en la historia. El lomito se lo aprovecharon los gringos. ¿Qué será del futuro de la región sin su tradicional protagonismo petrolero, si no fuimos capaces como nación y como Estado de levantar un modelo productivo alternativo? Ese que está previsto en la Constitución Bolivariana del 99, ¿cuáles fuentes de empleo sustentarán la economía familiar de las nuevas generaciones? También es nuestro deber alertar
a los nuevos pueblos petroleros y a toda la nación sobre las anomalías del esquema primario extractivo. Se habla mucho del rentismo, en la mayoría de los casos sin comprender realmente de lo que se está hablando. Y se pregona la necesidad de avanzar a un modelo productivo, pero la realidad cotidiana del país es que padecemos una dependencia crónica de la chequera petrolera, donde van incluidas y se gastan las plusvalías generadas por la clase trabajadora, la verdadera protagonista de los ingresos fiscales y de divisas que soportan la frágil economía nacional. Tan solo una parte de las riquezas mil millonarias que un puñado de corruptos traidores con nombre y apellidos identificados a nivel mundial, establecidos en países cuyos gobiernos se han mostrado enemigos de nuestro pueblo, tan solo una parte de la riqueza que se robaron en las narices de todas las instituciones del Estado, si fuesen devueltas en inversiones productivas para el Zulia, para la costa oriental del lago, para Cabimas, otro sería el presente y el futuro de nuestros pueblos. Nos convocamos a 100 años del reventón de los Barrosos, la Rosa Cabimas, a profundizar una reflexión que reoriente a los pueblos, a nuestro pueblo, a la clase trabajadora y al gobierno bolivariano, la estrategia de cuál debe ser el modelo de sociedad y de economía a construir en los próximos años.